Petro se fue de frente contra los poderosos a nivel mundial en la Asamblea General de la ONU. Desde Nueva York, el presidente colombiano rescató inmediatamente la necesidad que tiene el planeta en este momento de cambiar su modelo de producción, de un sistema capitalista que, según él, fracasó y nos va a llevar a la extinción, a un sistema descarbonizado, el cual pueda lograr que la vida de la humanidad pues se prolongue un poco más en este planeta que llamamos Tierra. Los 140 jefes de Estado que se reunieron en esta edición 78 de la Asamblea General de la ONU escucharon un discurso muy ambientalista del presidente Gustavo Petro por segunda vez en esta instancia. Recordemos que el año pasado, meses después, semanas después de haber sido posesionado y después de haber sido elegido por más de 11 millones de colombianos, él pues pronunció un discurso en la ONU que pues generó gran repercusión a nivel mundial, sobre todo por su carácter ambiental, y este año no fue la excepción. También apuntó directamente contra los jefes económicos en el mundo, porque según él son yuppies de Manhattan, y también los ha comparado así con personas aquí en Colombia, que controlan el mundo según sus intereses, sin pues escatimar en tener que joderle o simplemente volver inferior a ciertas personas o marginarlas en ciertos sectores de la sociedad con tal de establecer sus fortunas y tener el control de las naciones. También volvió a hablar de ese plan Marshall ambicioso que tiene para que se pueda cambiar la deuda externa por la acción climática y así sobrellevar esa crisis climática que está agobiando al mundo. También habló de la guerra en Ucrania como un componente que tiene que sí o sí tener las personas en este momento, asimismo que el conflicto en Palestina los equiparó y dijo que sí o sí, así como se tienen que hacer esfuerzos para hallar la paz en Ucrania con Rusia, también se tiene que hacer un esfuerzo inhumano y más allá de todo lo que se ha hecho para resolver la situación con Palestina, porque según él hay una doble moral en el mundo que nos está llevando a que más guerras sean patrocinadas por las mismas organizaciones que dicen defender la paz. También, pues no escatimó en que todas las acciones para hacer un conjunto de las sociedades en el mundo y ir hacia un mismo puerto, solo que nos puede llevar a la humanidad a sobrevivir. Este fue parte del gran discurso que tiene Gustavo Petro y que hoy ustedes escucharán en el tercer canal, La Voz de los que no tienen voz. Gracias, Antonio. Denis, mi esposa Verónica y Antonella, mi hija menor, aquí presentes. Pasé por Santiago de Chile hace una semana, desde ahí viene mi viaje para conmemorar los 50 años de un golpe brutal, homicida, sangrinario contra el presidente Salvador Allende. Luego llegué a mi país, un barrio popular de Medellín, donde antes la mafia seducía jóvenes para entregarles la posibilidad de aprender programación de computadores. Luego llegué a La Habana, país injustamente bloqueado, al que un presidente de mi país sugirió y lo logró que se le incluyera en la lista de países terroristas solo porque había ayudado a hacer la paz en Colombia. Y ahora vengo aquí, compañeras y compañeros, a leer este discurso. En este año que ha pasado desde el último discurso que di en Naciones Unidas, no hemos visto sino profundizar lo que los ricos reunidos en Davos llamaron la policrisis. La guerra sigue, el hambre continúa, la recesión aumenta y la crisis climática ha mostrado sus dientes como nunca, llevándose decenas de miles de vidas y calentando las tierras y los mares como nunca. Ha sido un año en que la humanidad ha perdido y ha avanzado sin titubeos los tiempos de la extinción. Todas estas crisis son en realidad una, la crisis de la vida. Pareciera que la dirigencia mundial se hubiera enemistado con la vida. La crisis de la vida se expresa en un indicador aterrador. Ha iniciado desde lejos, desde los rincones más alejados del planeta, desde los últimos lugares
una marcha silenciosa de gentes, de culturas diferentes que se mezclan en los caminos, como en una pintura de infinitos matices. Los colores se van mezclando en una marcha incontenible. Una multitud de todos los colores avanza por trochas, por mares, por selvas. Va configurando una especie de obra de arte en el lienzo de la tierra, un fluido de tonos, sonidos, de vestimentas diferentes y culturas se amalgaman sin perder sus inicios en una gran marcha del sur al norte. Es el éxodo de la humanidad que ha comenzado. Hoy son decenas de millones. Mañana, según la ciencia, en el año 2070 habrán alcanzado 3.000 millones huyendo de sus lugares queridos porque serán inhabitables. En mi patria, el país de la belleza, Colombia, el país de la explosión de la vida, en ese 2070 solo quedarán desiertos. Los pueblos irán al norte, ya no atraído por las lentejuelas de la riqueza, sino por algo más simple y vital, el agua. Como desde los inicios milenarios de la humanidad, los pueblos irán a donde queda algo de agua líquida, hacia el norte. Miles de millones que desafiarán ejércitos y cambiarán la tierra. El éxodo de los pueblos hacia el norte mide con exactitud la dimensión del fracaso de los gobiernos. Este año que ha pasado ha sido un tiempo de derrota de los gobiernos, de derrota de la humanidad. Ha crecido el éxodo en las fronteras. Han puesto perros, galgos a correr tras inmigrantes. Han puesto gente de a caballo a perseguir con látigos en la mano, con cepos y cadenas. Han construido cárceles. Tanto han crecido en el odio al extranjero, al extraño, que las cárceles las han puesto en el mar para que no pisen los hombres y mujeres del sur las tierras de los blancos, que aún se consideran la raza superior y nostálgicos reviven en sus elecciones al líder que lo decía y mataba por ello a millones. El éxodo ha crecido en este año mostrando cómo avanza la crisis de la vida. Pero mientras el reloj ha avanzado en los minutos que definen la vida o la muerte en nuestro planeta, en lugar de sentarnos a detener el tiempo y dialogar sobre cómo defender la vida, para después, gracias a profundizar en saberes, expandirla en el universo, decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros. No estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas, sino cómo acabarla en nuestro propio planeta. Nos hemos dedicado a la guerra. Nos han convocado a la guerra. A la Latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra, hombres para ir a los campos de combate. Se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces, los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones. Se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia. Se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina. Se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras, pero ayudaron a prender una, porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos, en los juegos del hambre, y se olvidaron de acabar la otra, porque el poder no le convenía acabarla. ¿Cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? Pregunto. ¿No es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? Como presidente de Colombia, el país de la belleza,
que un grupo dentro de la humanidad, de millones de obreros, de mujeres del barrio popular, de indígenas y negros, de gentes del campo y del martillo, de juventudes de todos los colores, decidió elegir en mayoría y hacerme hablar aquí ante ustedes. Les propongo acabar la guerra para tener el tiempo de salvarnos. Les propongo que Naciones Unidas auspicie cuanto antes dos conferencias de paz, la una sobre Ucrania, la otra sobre Palestina. No porque no haya otras guerras en el mundo como en mi país, sino porque enseñarían a hacer la paz en todas las regiones del planeta, porque ambas y solo ambas acabarían la hipocresía como práctica política, porque podríamos ser sinceros, virtud sin la cual no seremos los guerreros de la vida. La generación que hoy debe decidir y actuar cuanto antes para superar el enorme huracán que se ha desatado contra lo viviente desde las oscuras pero poderosas cloacas de la codicia, del huracán del capital que solo mira la ganancia y que se ha engullido el planeta y la base misma de la existencia. Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis. Esta cumbre se ha construido para evaluar las metas de los objetivos del desarrollo sostenido establecidos por los gobiernos para el 2023, para el 2030, perdón. Pues es fácil hacer una evaluación. Esos objetivos de desarrollo humano no van a ser alcanzados. Estamos lejos de alcanzarlos. Hemos retrocedido a los objetivos de desarrollo humano de Naciones Unidas. Yo los llamo más simplemente justicia social y ambiental. La justicia social no será alcanzada por la humanidad para el 2030, porque lo que se ha sembrado es la injusticia en el planeta. En estos años, lo que ha ocurrido es la injusticia. La injusticia por volver la vacuna contra la enfermedad que mataba un mercado al concentrarla en los países ricos. América Latina puso el 26% de los muertos por COVID, cuando solo es el 8% de la población mundial. ¿Quién dijo que la salud tenía que ser un negocio y no un derecho? Murieron millones de viejos y de gentes porque la vacuna fue una mercancía y no un bien de la humanidad. Incumplieron su propia promesa de financiar la adaptación al cambio climático. No tienen 100 mil millones de dólares para entregar a los países y defenderlos de inundaciones, tormentas y huracanes, pero sí tienen en un solo día para que se maten rusos y ucranianos entre sí. Ahora no se necesitan 100 mil millones, se necesitan 3 billones de dólares para superar la crisis climática, y la cuenta asciende en cada segundo de la Tierra. Sembraron injusticia, señores, y por detener a campesinos cultivadores de cannabis y hoja de coca, en vez de enfrentar la soledad en que viven las juventudes de sus propios países, los países del mayor poder económico y militar de la historia de la humanidad, entonces han pasado a las drogas de la muerte, al fentanilo. Querían una guerra contra las drogas de la juventud rebelde que se opuso a la guerra del Vietnam, la marihuana y el LSD de los hippies, y terminaron por conducir a su sociedad a la droga del neoliberalismo y la competencia, la droga del yuppie de Manhattan, la cocaína, y encerraron a millones de negros y latinos en frías cárceles privatizadas, y murió 1 millón de latinoamericanos asesinados, y se destruyeron democracias en nuestra América. Nunca cogieron preso al yuppie de Manhattan,
y ahora se enfrentan al gran resultado de la prohibición de las drogas, el fentanilo, que ya no mata 4.000, sino 100.000 jóvenes al año en los Estados Unidos. Sembraron injusticia, señores. La peor de todas, condenar a la humanidad a la guerra. Por eso hoy el balance de la justicia social en el mundo es tan malo. El problema es que este no era un asunto de socialistas, de progresistas, sino que era un asunto en donde se iba el tiempo de la vida en el planeta. Les propongo como presidente del país de la belleza, para recuperar el tiempo perdido, dos simples cosas: acabar la guerra y reformar el sistema financiero mundial. De las conferencias de paz de Ucrania y Palestina, deberíamos salir a construir una reforma que ya debatimos allá en la selva amazónica, donde el río más grande de la tierra, que ha cruzado la selva más grande de la tierra, se junta con el mar, y la discutimos en Brasilia, y fuimos hasta Kenia a juntarnos con los hermanos pueblos del África Negra, de donde venimos en tiempos de otra de las grandes injusticias del poder, la esclavitud. Y nos fuimos a París para ver si aún multitudes gritan por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y fuimos a Washington a hablar con el presidente y mirar si volvemos a encontrarnos los pueblos del norte con los del sur de las Américas, recordando que antaño, hace más de dos siglos, nos encontramos en la historia para hablar de libertad, de igualdad, de democracia y de república. Y hablamos en todos los tonos sobre ir a la raíz del problema de la crisis climática y a su solución. Si el capitalismo fósil no tiene financiación, morirá. Duros serán sus estertores, pero es necesario para que exista una humanidad y una naturaleza y una vida. Habrá que financiar el capitalismo descarbonizado. Desde ya sabemos que el capital verde se moverá solo donde haya ganancia. Esa es su ley y es estrecho su marco para abarcar la descarbonización de todo el mundo. Se equivocan quienes desde los gobiernos y el poder aún creen que la crisis climática, la de la vida, se superará con algunos créditos a Bon Marché. Ilusos proponen que los países de la Tierra que ya están sobreendeudados por la enfermedad y la codicia puedan adquirir más créditos para superar un problema que solo las chimeneas del norte produjeron. No se puede superar la crisis de la vida, la megacrisis, con más endeudamiento. La financiación de la vida, el fluido de medicamentos que debe ser introducido en las venas de las economías y sociedades del mundo para acometer el reto de dejar el carbón y el petróleo debajo de la tierra, en sus lugares que son las verdaderas venas de la tierra, como Roberto Cobaría, el indígena uwa colombiano, lo decía al mundo hace 30 años. Sacar el petróleo, decía, era sacar la sangre de la tierra y por ello la vida moriría. La mayoría de la inversión para descarbonizar la economía del mundo provendrá de los fondos públicos, del esfuerzo de las sociedades de juntar los estados para juntar la humanidad, que ahora llaman multilateralismo, de gobernar la tierra con la mirada de la democracia y no con la mirada del imperio. Los imperios no sirven para salvar la vida, sino para desatar las guerras. La megacrisis de la vida se resuelve con una democracia que alcance el nivel global, una democracia más profunda, que no debe temer a articular los estados y las sociedades y planificar el gran plan Marshall de la revitalización del planeta. El mercado nos ayudará a algo, pero no se le puede pedir soluciones a un mecanismo que se queda sin humanidad,
cuando fue este mecanismo el que produjo el problema. Fondos privados sí, pero serán limitados por su propia lógica. El esfuerzo de hacer vendrá de los fondos públicos y estos están hoy debilitados por la deuda. La gran batalla de nuestra generación, defender la vida para nuestros hijos y nietos, solo se puede financiar a cabalidad desde lo público, desde lo de todos y todas. Liberar lo público para salvar la vida. Quizás a muchos no les guste, pero que resuene de nuevo el eco de lo público, del Estado, de la humanidad, del multilateralismo, es decir, que resuene la palabra cambio, porque para salvar la vida es fundamental. Salvar la vida requiere una época de cambio y es urgente. Cambio y vida hoy son sinónimos. Hoy las juventudes de todos los colores, para poder vivir, deben levantar las banderas del cambio, de la transformación, de una nueva humanidad. Es la democracia, no los autoritarismos que cada vez se parecen más a los nazis. Es la democracia mundial, es el planificar, es la potencia de los estados, esta vez encarados no frente a la guerra, sino hacia los planes de la vida. Planificar la transición hacia la economía descarbonizada y financiarla. La economía descarbonizada será, no lo dudo, una economía más humana y justa. Por eso este presidente del país de la belleza les propone reformar el sistema financiero mundial, el FMI, la banca multilateral, acabar los bloqueos económicos y guiar los fondos del capital privado. Si se reduce la deuda de todos los países, pagándoles a los dueños de la deuda su acreencia, con una emisión del FMI de derechos especiales de giro, habrá un descenso de la deuda pública mundial y un incremento real de los presupuestos y fondos públicos. Así podremos financiar el Plan Marshall por los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la justicia social y ambiental en el planeta, el plan para superar, mitigando y adaptando la crisis climática, que es la crisis de la vida. Es revivir a Keynes globalmente después de su olvido. El viejo sabio ya lo decía, y a otros sabios anteriores a él, e igualmente olvidados, que lo habían expresado en la profundidad de las ideas. Qué bonito horizonte en medio de la tempestad y las oscuridades del hoy, horizonte que sabe a esperanza. El objetivo de la vida y de la justicia se alcanza por los caminos de la democracia global y de la revalorización de lo público, de lo común. Se alcanza por el camino de lo de todos y de todas. Quiero que mis nietos, que hoy son bebés, Luna, Victoria y Luca, y mi hija menor, Antonella, puedan vivir alejados del apocalipsis y de los tiempos de la extinción. Quiero que vivan en los tiempos en donde el ser humano supo dejar de matarse en el planeta y logró, entendiéndose en su propia diversidad de las culturas, cumplir su misión, expandir el virus de la vida por las estrellas del universo. Gracias, muy amables. On behalf of the assembly, I wish to thank. Obviamente, después de este discurso, han salido diferentes medios de comunicación, diferentes personalidades que no están de acuerdo con Gustavo Petro a atacarlo, a decir que pues tiene una actitud vengativa y que por supuesto está esparciendo el comunismo, como algunos han dicho o que se han llevado durante tantos años contra el presidente Gustavo Petro. La verdad es que
sus visiones ambientales han tenido una gran repercusión a nivel mundial y son más los líderes que lo apoyan en este trabajo conjunto y en estas iniciativas para que podamos lograr prolongar un poco más la existencia humana y, por supuesto, combatir esta crisis climática. Queremos escucharlos, queremos saber qué opinan de esto que dijo los poderosos a nivel mundial, qué opinan del plan Marshall, creen que es bueno cambiar deuda externa por acción climática, qué creen de las dos conferencias que está solicitando de paz para aclarar resolver la situación, el conflicto en Ucrania y en Palestina, por donde él asegura que hay una doble moral. ¿Usted cree que hay una doble moral? Por favor, cuestiónese, hablemos de esto que está diciendo el presidente y nos leemos en los comentarios. Recuerde, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y, por supuesto, compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el tercer canal, la voz de los que no tienen voz.